pasión que se expande, contagiándonos a todos, pasión por el fútbol, la pasión del Cibao Fútbol Club, el equipo más alegre, gol tras gol, jugada, jugada tras jugada, no te pierdas en vivir cada juego de tu equipo, visita nuestro estadio, síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contagio tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Cipao FC. Mm. ¿Te gustaría jugar un mundial? ¿Representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas. Tadeo, en Lacos, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703. Y te informaremos. Escuela de Fútbol de Fines Atléticos San Judas en Santo Domingo. Se define como hecho, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido, en cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, Villasten Ciudad UFC. Aquí vivimos la pasión. Buenas tardes señoras y señores oyentes de la Voz Radio RD. Reciban un cordial saludo cuando en República Dominicana son las 8.02 pm de la noche. Un día más nos damos cita para hablar de fútbol, de fútbol dominicano. Sin duda alguna, aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona, y sí, 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 aquel que nos hace tilín de los corazones. Y con una jornada informativa arduamente interesante, como no, vamos a hablar de la actualidad del deporte rey en República Dominicana. Con una agenda no muy extensa, pero sí intensa, porque la actualidad de nuestro fútbol está muy, pero que muy, pero que muy candente. Las informaciones de última hora que vamos manejando es de que, bueno, va a haber rectificación por parte de la comisión electoral. No van a ser cuatro las asociaciones que van a votar eh, para el próximo día 7 de abril en esa votación para nombrar el nuevo comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Fútbol. Van a ser alrededor de 24 o 25 las que tenían, bueno, estaban activas en la última asamblea que se celebró en el pasado mes de enero, Pero ¿cómo se ha llegado a esta situación cómo se ha llegado a esta resolución no se preocupen que aquí en la voz radio les explicaremos el porqué de, de esta decisión estamos a la espera también de conocer ese bueno ese informe de la comisión de auditoría que sin duda alguna eh, quitaría muchas dudas de aquellas que están asaltando al fanático del fútbol dominicano, viendo manos negras por todos los sitios, y no las hay tantas, es que cuando se hace un informe y uno se basa simplemente en lo que se escribe, pues luego conlleva a malas uh, decisiones o a decisiones que mm, luego se tienen que modificar o rectificar. Pero, como les digo, en la segunda parte del programa vamos a hablar de esta situación tan rocambolesca. También tenemos noticia que hoy podíamos percibir en la página web de, de FIFA. Ahí sí que hay información, en la del acero la fútbol, eh, bueno, ya sabemos la que encontramos, o sea, sin ninguna. Se nos está comunicando de que el Mundial Sub-17, tanto masculino como femenino, se va a celebrar con carácter de anualidad. Los próximos desde el año 2025 al 2029 se celebrarán... En eh, Qatar. Y eh, en categoría masculina y en la femenina. Se hará en Marruecos. Bueno, y también, también comentaros de que sigue la lucha por, por el poder al frente de la Federación Dominicana de Fútbol. Pero fíjense ustedes, todo el mundo busca el voto, todo el mundo busca a ver cómo puede estar en ese punto de salida, pero ninguna de las dos planchas a día de hoy nos ha hablado de un proyecto deportivo ni de desarrollo en el país. Vamos a ver si esta noche lo conseguimos a través de nuestro invitado, que es Angelino Abreu, el cual nos va a acompañar dentro de breves instantes aquí en nuestra sintonía. Y para quedarnos más tranquilos y más relajados, ¿no? Pues eh, quitamos la sintonía, nos ponemos delante del micrófono, ajustamos, ajustamos el tono de voz e intentamos eh, tranquilizarnos un, un poquito. Digo de tranquilizarnos un poquito porque sinceramente las últimas eh, fechas están siendo muy, muy convulsas, ¿no? fíjense ustedes de que a mí me encanta el, el trabajo de, de investigación me, es lo que siempre me ha llamado más en el mundo de la información deportiva eh, prefiero ser un, un investigador de todo lo que sucede alrededor del, del deporte simplemente pues para beneficiar a con la investigación, pues a los deportistas, al, al fanático, al, al deporte en sí que en ese momento esté tratando. Pero mmm, he, pasado, he pasado muchas experiencias en, en mi carrera periodística desde jovencito. ¿no? Y lo que estoy viviendo en los últimos tiempos en el fútbol dominicano, y no hablo simplemente de estos últimos días, es una situación que es difícil de, de igualar, de entender y de, de comprender. ¿no? Se, está, se está viendo ese trabajo mmm, que se hace en la sombra, siempre con un interés de doble intencionalidad y en la mayoría de situaciones, en la mayoría de casos buscando simplemente el beneficio propio y no el beneficio general de, del deporte, del fútbol en, en República Dominicana. Es una situación que a uno le conlleva muchísimas horas de investigación, muchísimas horas de estar eh, pues, enganchado, enganchado al teléfono, compartiendo con, con amigos, con colaboradores y gente preparada en estas situaciones que, sin duda alguna, yo les agradezco enormemente y tengo que preservar su, su, su anonimato, ¿no?, pero les tengo que trasladar a ustedes que gracias a ellos gracias a ellos, eh, Javier Cadalso, pues cada noche puede estar aquí en el programa y darle alguna perla informativa no solamente en el programa radial o teleradial no sino también a través de las redes sociales. por eso gracias a todos vosotros también por estar siempre ahí depositando vuestra confianza noche tras noche y atentos a lo que aquí se comenta y se argumenta. Vamos a meternos en materia, porque la noche es joven, pero pasan los minutos, como os digo siempre, inexorablemente, y vamos a bueno, vamos a, a recibir a nuestro a nuestro invitado en el día de hoy, ¿no? que no es otro que Angelino Abreu. Angelino, muy buenas noches, ¿cómo te estás? Muy buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa eh, y estoy muy feliz de compartir eh, lo, lo que pueda en esta noche con tu público y contigo. Yo te agradezco ¿no? esa gentileza que tuviste desde el primer momento, porque no es fácil, ¿no? No es fácil el, el meterte en un medio que no, que no domina, que uno no está al día, ¿no? Y más en, en situaciones tan comprometidas o tan controversiales como las que se está viviendo en los últimos tiempos en el fútbol dominicano, por eso te agradezco que estés aquí con nosotros y vamos a ver vamos a ver si en primer lugar bueno podemos ir eh, tirando del hilo no y aclarando muchas de aquellas situaciones y muchas de aquellas dudas que al fanático de, del fútbol dominicano al, al ciudadano dominicano le ocupan y le preocupan en estos instantes referente al fútbol de, del país en primer lugar Angelino, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo estáis viviendo estos últimos días con esta situación tan complicada que se producía por la decisión de, de la Comisión Electoral en cuanto a la decisión de las asociaciones que podían tener derecho o no tener derecho a, a voto en las próximas elecciones de, del 7 de, de abril? Bien, desde que llegó la comunicación de la comisión eleccionaria indicando las asociaciones que tenían el derecho al voto, no, nuestra, nuestro comité ejecutivo enseguida estuvimos dialogando y, y buscando información el por, del por qué. Nosotros éramos los primeros que entendíamos que para que un comité ejecutivo de cualquier, de, en el caso de la Fedo Fútbol ahora, sea legítimo. Evidentemente, en un país con 32 eh, asociaciones, aunque no todas están reguladas, las que tienen derecho al voto, debían todos ejercer ese, ese derecho para que fuera eh, legítima. Y, de, y para nada queríamos que sucediera como se estaba dando, aunque pudiésemos tener ventaja. No queríamos. Preferimos en todo momento, aunque no podíamos tampoco hacer algo al respecto, porque no teníamos los lo medios para que todo el fútbol de República Dominicana estuviera eh, involucrado en este proceso electoral que nos va a beneficiar a todo lo que estaba involucrado en el fútbol. Pero yo entiendo que sois conscientes de que a esta situación se ha llegado por responsabilidad directa de, de las asociaciones y de los presidentes de la asociación y de la Federación Dominicana de Fútbol. A, se ha estado durante cuatro años viviendo de viviendo a la bartola, viviendo cómodamente, ¿no? Y no preocupándose de la gestión administrativa y del trabajo de, de a pie que se tenía que hacer una asociación, ¿no? Sí, sin lugar a duda, todo todo lo que estamos inmersos inmerso en este mundo del fútbol, aunque honestamente en el caso particular mío, yo no he estado en el año 2010, yo fui parte de la Asociación de Fútbol de la Vega cuando el actual diputado Agustín Burguer el presidente Estuve involucrado y también estuve, fu, fu, formamos parte junto a Ángel Baliño en, aquel, en aquellos años de la, de la plancha que iba a confrontar a Osiris Guzmán en la, en la federación. Lamentablemente no fuimos favorecidos en aquella ocasión, era muy difícil y, como lo, de hecho, lo fue. Pero últimamente, en el caso, por ejemplo, de la Vega, nosotros tenemos cuatro años que no hay elecciones de las asociaciones, cuando se supone que sean cada dos años. Y, y entonces entendemos que hay una irregularidad. Parece que no ha habido un seguimiento en algo tan fundamental para que una federación funcione como es el hecho de que cada asociación debe estar regularizada. Incluso las asociaciones que no lo están. También entiendo que ha habido, primero, negligencia de los más interesados, que son los clubes que forman las asociaciones. Por ponerte el caso de Bonao, que son de las que yo conozco y las que comparto, que no están regularizadas. Por, y aunque se hace fútbol, sin embargo, ellos no, han, ellos no han puesto de su parte. Porque, ok, la federación hace su trabajo, pero lo más interesado, lo que quieren estar, y ellos han sido en todo momento claros con decirle que, que hay que hacerlo. Y, y tampoco han motivado para que las asociaciones estén las que ya están incorporadas que cumplen con todo cumplan aparte de que también hay presidentes que de forma irregular a lo mejor pertenecen a la misma federación son empleados cosas que no que no van de acuerdo con los lineamientos de la misma federación entonces todo este todo este sistema a lo mejor porque no hay quien a lo mejor como como en el caso tuyo saber que está buscándole eh, el porqué de las cosas a lo mejor la gente no le interesa y, y se pasan por alto muchas cosas que debieran de ser entonces yo entiendo que eso es, eso es algo que si queremos que el fútbol siga cre, siga creciendo en nuestro país se le pone, se le debe poner un stop y debe de haber y debe de haber régimen de consecuencias ellos no únicamente pueden saltar eh, o sea no no llegar al extremo de que una comisión diga ok, de 25 nada más cuatro están eh, hábiles para votar eso no se debe llegar a ese momento o sea, se le debe dar el seguimiento y para eso las asociaciones eligen un, un comité que le acompañe en ese proceso uh -huh. pero aquí la responsabilidad la tiene todo el mundo la tiene la federación la tienen las asociaciones la tienen los clubes que componen esas asociaciones porque eh, nadie ha levantado la mano y ha reclamado eh, sus derechos ¿no? en primer lugar los clubes para poder eh, exigir a su asociación que organizara torneos para que ellos pudieran participar en segundo lugar las asociaciones que tampoco han levantado la mano, exigiéndole a la federación de que eh, bueno mm, organizaran torneos para que sus clubes eh, pudieran estar en ellos y que mm, esa hoja de ruta se cumpliera anu anualmente. tampoco nadie eh, se, ha roto, se ha roto la comunicación porque nadie se ha preocupado de saber cuándo se entraba en periodo electoral. Simplemente la comunicación ha sido bastante escasa, eso sí, se agilizaba en el momento que había un evento internacional para que el presidente de la asociación pudiera volar con, la, con, la, con las elecciones en, que tenían competencia, ¿no? Y, y eso paliaba un poquito todo ese desasosiego que el presidente tenía sobre sus hombros. ¿no? Claro, Javier. Mira, para ti, que ya eres conocedor de, aunque no eres de nuestra patria, pero ya te, me imagino que ya te, te sentimos como dominicano y sobre todo preocupado por el fútbol, para nadie, todo lo que estamos inmersos en este mundo, sabemos una realidad que se está dando en República Dominicana en los últimos años. No voy a ponerle cuántos, si cinco, si diez, si quince, pero en los últimos años, ¿qué ha pasado con el fútbol de República Dominicana? en que es el deporte que ha tenido mayor crecimiento, o sea el fútbol en la parte por ejemplo del Cibao que es donde yo yo soy yo yo estoy aunque soy de Jarabacoa estoy eh, radicado en La Vega pertenezco a esta asociación eh, ha tenido una revolución grande pero quién ha hecho la revolución realmente no las han hecho las asociaciones la revolución la hemos hecho todos nosotros que tenemos escuelas por ejemplo en el caso mío yo tengo una escuela la escuela de fútbol UPM tenemos cuatro años por de cuatro años para acá, la escuela más, más activa de la Vega le hemos hecho iniciativas nosotros mismos por ejemplo está Soccer City que pertenece a la al, al Atlético eh, parte de la cantera del Atlético Vega Real donde Dechán nuestro presidente es, es parte y su hijo Irving dechan y también está el Real Deportivo que vino de Santiago para la Vega y tiene una eh, hermosa escuela unida a otras escuelas que han habido aquí en la que, que han venido a for, a, fortalecer el fútbol de la provincia, cosa que no se hacía en muchos años. Y todos los torneos que nosotros hemos participado, todos los torneos han sido todos eventos organizados por escuelas particulares. Nosotros en cuatro años no hemos tenido un evento que haya sido organizado en la, por, la, por la Asociación de Fútbol. O sea, si hemos, si hemos participado en convivios, convivios se han hecho, que un convivio, que una un festival, cositas así, pero no se hacen. Todos los torneos que, por ejemplo, Terminamos un torneo ahora mismo, el fin de semana, de iniciativa de la Escuela Real Deportivo. Entonces, todo lo que participamos en cuatro años que yo estoy involucrado en este mundo han sido todo así. O sea, no hay un plan realmente desde la federación de incentivar la, la base del fútbol. Porque si nosotros vemos los modelos que, que han sido exitosos, por ejemplo, por poner un ejemplo que yo no es que sea muy conocedor, pero por ejemplo, Uruguay, donde donde se le da una importancia tan grande al fútbol base, donde los niños desde los seis años en adelante ya están todos en escuela y tienen una filosofía como un proyecto como nación para hacer que un paísito pequeñito, con mucho más chiquito que nosotros, sea un país mundialista y que todo el mundo lo tenga en el mapa del fútbol cosa que no pasa en nuestro país República Dominicana tiene la idiosincrasia porque así lo es y lo hemos de demostrado en otros deportes por ejemplo cómo es posible que este paísito tan chiquito esté en los primeros lugares por ejemplo en voleibol femenino en béisbol en baloncesto mundialista y la idiosincrasia de nosotros los dominicanos que sí tenemos la capacidad y en fútbol no 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 escapa de eso entonces muestra de lo que está pasando ahora que vamos al lo, al fuimos al mundial y vamos a los juegos olímpicos pero la federación Está enfocada, realmente no sé, no quiero criticarla, pero realmente en, lo, en la raíz de, de, de lo que tiene que hacer se pierde mucho, que es justamente el fútbol base, que es en lo que nosotros queremos trabajar. Uh -huh. yo, yo estoy en parte de acuerdo contigo, porque entiendo de que si el fútbol dominicano ha avanzado algo, ha sido gracias a la iniciativa, no solamente de las escuelas, sino también a la LDF, ¿no? Porque eso, eso nos ha dado. Aquella calidad futbolística, aquel, aquella continuidad de competición que la Federación no, no, ha, sabido, no ha sabido hacer. ¿no? En cuanto a proyecto federativo, ha brillado por su ausencia. Jamás hemos escuchado un proyecto de desarrollo coherente para poder implementar dentro de, del fútbol de, de República Dominicana. ¿no? Y así es muy difícil trabajar. Cuando uno trabaja sin proyecto cuando uno no desarrolla eh, el crecimiento mm, del deporte que recibe eh, miles de, de millones de, de pesos en estos cuatro últimos años para desarrollarse y no se ve el fruto ni en canchas ni en, ni en, ni en competiciones ni en, en desarrollo de esos niños ni en proyectos eh, que, 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 que sabes que van quedando para el país eh, vamos siempre mendigando, vamos siempre de una forma que parece que vamos de, de la mano eh, de, 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 de un pobretón. Cuando nuestro papá, nuestro papá eh, inversor eh, principal es eh, FIFA y, y es, eh, luego la mamá es CONCACAF, ¿no? Y fíjate tú que no tenemos ni la capacidad de desarrollar un proyecto de, de, de involucración para la, la empresa privada, ¿no? Eh, que apueste por. Por, ...por nuestro fútbol en el, en el país... ¿no? De, esta forma, ...de esta forma... ...es muy difícil... El, ...el saber hasta dónde... ...hasta dónde vamos... ...o, o podríamos llegar de, de la mano... ...del proyecto de Rubén García y Arturo Jensen... ¿no? ...claro Xavier, fíjate que... ...nosotros no, ni siquiera tenemos que ir... ...a otros países para ver los modelos... ...que realmente han dado resultado en Correct. el deporte... Uh -huh. ...tú por ejemplo conoces... El, el, ...la historia de la, de la selección femenina... ...de voleibol... Hoy mismo estaba Milagrito Cabral iniciando con, un, con el proyecto que ellos tienen, la futura reina, niñita, chiquitita, en un proyecto que yo creo que eran más de 200 o 300 niñas que ya son buenas que están en ese proyecto de, de las futuras reinas del Caribe. O sea, nosotros vamos a tener reinas del Caribe por muchos, muchos años, pero ¿qué ha pasado con el fútbol base de la República Dominicana? Primero, casi no participamos en ningún torneo pequeño, no organizamos ningún tipo, exceptuando ahora lo que hacen las escuelas. Por ejemplo, ¿cómo tú vas a convocar una selección sub 15 o sub 17 dos meses antes, buscando los muchachitos que están jugando en otros países para traerlos aquí, que ni siquiera español saben hablar? Teniendo tú aquí muchísimas escuelas, yo tengo niños, por ejemplo, en mi escuela, yo tengo un niño que tiene 10 años, se llama Ferrari, que todo el mundo cono, no conoce en la zona como la escuela donde está Ferrari, un niño que, que tiene una proyección de fútbol. Nosotros fuimos a jugar a, a, a Colombia y todas las escuelas con las la que nosotros participamos, que fueron de las mejores escuelas de Bogotá todo el mundo veía el talento de ese niño, pero así como ese niño, en todas nuestras escuelas tenemos niños de 8 años, de 10 años, de, que tienen un manejo increíble, que si tú lo agarras en un proyecto, no me venga tú a decir que ese muchachito a los, 10, a los 17 años, con, con, con 7 años entrenando, con 8 años, a esa edad van a tener unas habilidades tremendas, cosa que no está aquí, y es lo que nosotros queremos proponer. Por ejemplo, nosotros este fin de semana terminamos un torneo, el baby baby, champ, baby champion, el niño de 8 años, un torneo donde participó, fue, fue nacional. Eh, no, no, quedamos en tercer lugar, no ganamos nuestra escuela, ganó Santiago, pero fue un torneo chulísimo. O sea, ver niños ya con 8 años que tienen unas habilidades que tú dices, no, pero es que eso nada más lo veo yo en, en YouTube. Y había que verlo, esos niños jugando. Pero cuando la federación ha hecho algún proyecto o un evento, siquiera, ¿por qué enfocarse nada más en los torneos de la gente? Cuando tú metes cuando tú comienzas un muchacho, el, el, los deportes, y no voy a decir el fútbol, es como manejar. Cuando tú aprendes a manejar grande, va a tener ciertas limitaciones, porque hay cosas que tú las adquieres desde niño. Los idiomas igual. Cuando tú aprendes a hablar inglés ya grande, tú vas a tener un acento que no es eh, 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 el fluido. Pero cuando tú desde los ocho años... No, yo, por ejemplo, tengo en mi escuela, yo tengo niños desde los 5 años, desde los 4 años niños están jugando. Yo tengo niños ahí que tienen 6, 7 años, que hay que verlo, lo que esos niños hacen, el concepto que tienen. Aunque sea un fútbol lúdico y de entretenimiento, pero ya el niño va creciendo. Imagínate que la federación nos dijera: va a haber un torneo de Baby Champion para niños de 8 años, de 10, de 12, así su. ¿Qué, ¿Qué no tendríamos nosotros? ¿Tú te imaginas? Todo lo que tendríamos, pero claro, todo eso que se hacen son iniciativas de clubes que lo organizan. Damián de Santiago, que es muy activo, que organiza, y otros dirigentes deportivos. Pero la federación es un ventú que hace. ¿Y hasta cuándo vamos a estar así, quejándonos nada más? Uh -huh. Vamos a meternos en, en materia de, de de la problemática ¿no? de, de, todo, de todo el lío este. ¿no? En primer lugar... Angelino, ¿cómo, cómo, ¿cómo se te presenta a ti el meterte en camisa de once varas y sumarte al, a la plancha del señor de Champs como, como segundo vocal en ese comité ejecutivo? ¿Cuál es la, la primera conversación y cuál es el planteamiento que a ti te determina para sumarte a ese proyecto? Bueno, de Chan, yo soy muy cercano al equipo Atlético Vega Real, muy amigo de De, de Chan, y él me dice a mí, eh, Manuel Estrella me está motivando para que yo asuma en la Federación de Fútbol. Eh, Manuel entiendo que tiene mucha incidencia en todo lo que es la liga profesional y, y quiere que entiende que yo puedo hacer un buen trabajo. Entonces, yo estoy conformando un equipo de personas que realmente sean apasionadas del fútbol, que tengan conocimiento. Y entonces, conformamos el equipo ahí. Enseguida, yo vi el grupo que él de Chan tenía. Yo, yo entendí que si sí, yo puedo hacer mi aporte ahí. Entonces, él nos habló de, de Lalo nos habló de Baliño, yo he estado muy cerca de Baliño porque desde el año 2010 hemos estado en estos eh, eh, interesados en, en, en aportar al fútbol dominicano, aunque lo hemos, lo hemos hecho, Baliño lo hace desde su club Barcelona de Iván Crédicar desde hace uf, muchísimos años y yo desde el año, desde, el, desde que yo tengo 10 años estoy eh, involucrado en el fútbol, en Jarabacoa, con ese grupo que salió de ahí. Entonces cuando nos llama a nosotros y yo veo el grupo que es, yo eh, decido entrar. Porque veo que está Manuel Estrella, veo que está, aunque él no es parte de la plancha como tal, pero sí es el que nos ha motivado al equipo y es que él, el que ha ido armando todo junto con Dechan, veo que está Baliño, que son, y Lalo, que son personas que no van, uh, y no quiero decir con ellos que lo que están lo sean, pero el fútbol realmente necesita personas que que no vayan a vivir del que no vayan a, a, a que vayan a llevar al fútbol no vayan a ver qué sacan de ahí sino a ver qué pueden ir a dar porque yo personalmente no vivo del fútbol de chan no vive del fútbol ni vamos a vivir de eso nosotros vamos a aportar lo que tenemos lo mismo Lalo y lo mismo valiño eh, y los demás que estamos somos personas que vamos a llevar muchas ideas que vamos a hacer todo lo posible para que esto crezca y entendemos que podemos aportar entonces, yo desde que vi el grupo que estaba, entiendo que es un grupo muy bueno, que yo conozco, personas con, con muchos valores en la parte moral, personas que yo estoy seguro que dos pesos que lleguen ahí, nadie va a coger un peso de lo que está ahí. No quiero tampoco decir que es lo que están, han cogido un peso, tampoco digo eso, pero sí vamos a aportar. Eh, Xavier, tú puedes estar seguro que lo que vamos a ir es a, a, a aportar mucho al fútbol de la República Dominicana. La, la gente quiere conocer... Eh... ¿Cuál, cuál es el planteamiento o el, o el proyecto de, de vuestra de vuestra plancha ¿no? porque claro eh, todo el mundo entra al fútbol dominicano para, para beneficiarlo para hacerlo crecer pero al fin a postre eh, todos son palabras no y, y resulta de que conforme se va cumpliendo pues las, los días las semanas los meses los años pues nadie puede reclamar nada porque nadie prometió nada en el punto, en el punto de partida. ¿no? Y, y estamos volviendo a vivir esa misma situación con, con vuestra plancha, ¿no? Porque no sabemos cuál es vuestro proyecto. No lo habéis presentado, no lo habéis comentado. Habéis dejado pequeños matices, pero volátiles en, en el aire, pero la gente desconoce eh, ese proyecto como es. ¿Cómo es en el plan de, 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 del crecimiento? ¿Cómo es el plan de la, de la competición? ¿Cómo se va a cuidar al, al atleta? ¿Cómo se va a, a, a crecer en cuanto a, a instalaciones deportivas dentro, dentro del país? ¿Cómo se va a amparar el crecimiento de las selecciones nacionales? Eh, etcétera, etcétera. Es que eh, esto es un organigrama tan, tan grande, es un país dentro de. O sea, es una federación que eh, tiene eh, las, las ramificaciones como si fuera la gerencia de un país, ¿no? Eh, Explicarnos algo al respecto, si, si puedes. Claro, Xavier. Eh, nosotros tenemos un plan que, que se ha diseñado, lo hemos visto, lo hemos discutido. Eh, Nos bueno, vamos a enfocar básicamente en algunos aspectos importantes, como son todo el tema de fortalecer todo lo que es el fútbol base, como te decía, a través de competiciones. Desde me parece que la más pequeña van a ser los sub 11 que van a tener su torneo nacional, y de ahí todos los años van, a, van también a, a estar. Otra cosa también importante es el fortalecimiento de las asociaciones de todas, porque tú sabes que hay asociaciones, evidentemente, que muy difícil tengan el crecimiento del fútbol por su misma idiosincrasia. Hay parte en el sur que lamentablemente no creo yo que vayan, a, que vayan a tener crecimiento, pero hay otras, por ejemplo, te pongo el caso de las del norte, que es donde yo prácticamente hago vida de fútbol, en donde la vida del fútbol es sumamente activa. Entonces, a través de la asociación como herramienta para seguirla fortaleciendo, ese, ese también es parte del plan que nosotros tenemos. Ya hay otros detalles, ya macro que son esos que tú has mencionado como son instalaciones que yo no tengo el, los detalles, pero sí en lo poquito que hemos hablado eh, hay proyectos con la FIFA para hacer, para buscar por ejemplo las instalaciones que, que se puedan conseguir para que tengamos esp espacios, pero esos detalles como te digo no los tengo al dedillo eh, pero sí tenemos el plan, eh, básicamente esos son los elementos como que yo más manejo Uh -huh. Hay una hay una primera actuación que se tiene que hacer al momento de, de llegar a la Federación, que es la depuración de todas las asociaciones. Está claro de que las asociaciones no no están bien conformadas. Y ahora lo que no se puede hacer es coger, hacer la asamblea, hacer la votación, nombrar el nuevo comité ejecutivo y esperar a que todo por inercia Vuelva, vuelva a reventar, ¿no? Esas asociaciones se tienen que depurar, se tiene que hacer un, un levantamiento, asociación por asociación, lamentablemente se tiene que volver a, entiendo yo, ¿eh? a levantar el, el, y, y, y cotejar los atletas que presentan cada club, que las asociaciones cumplan al 100% con todos los requisitos y volver a hacer elecciones en aquellas eh, que, bueno, que casi bien son la totalidad, para nombrar el comité ejecutivo. Eso es una hoja de ruta que entiendo que es de una actuación súper inmediata, ¿no? Claro, el trabajo con las asociaciones es fundamental para una federación, porque es el, el, es el único ente con que directamente tú te puedes comunicar. Porque la asociación, la federación no se va a comunicar con clubes, se comunica con asociaciones de cada provincia. Y esa parte que tú dices es fundamental, y yo entiendo que en esa parte, nuestro presidente, vamos, vamos a trabajar arduamente para regularizarla toda, las que no han hecho elecciones. Como te digo, tienen cuatro años sin hacerla, han roto lo, los reglamentos, todos aquellos que por ejemplo no cumplan con los que está, con lo que dicen los estatutos. Porque, por ejemplo, todavía hay muchas asociaciones que tienen empleados eh, de la federación, cosa que no eh, no, no procede. La asociación debe tener su autonomía para que pueda crecer. Entonces es una parte que sí podemos darle un acompañamiento y entiendo que sí lo vamos a hacer porque es fundamental. En la medida en que tengamos asociaciones más fuertes, eh, vamos a tener una federación mucho más fuerte. Eh, y yo entiendo que también eh, ponerle mucho mucho énfasis a que cada uno incluso de los clubes que, que interactúan se vayan también así como las asociaciones se vayan regularizando también los clubes se vayan regularizando puedan tener también su estatus legal bien eh, seguir fortaleciendo porque eh, de hecho se está se ha estado haciendo y nosotros queremos seguirlo fortaleciendo todo lo que es la capacitación de todos los todas las personas que estén involucradas en el fútbol eh, en nuestro país y me imagino que eh, si tú eres conoce conocedor de eso se había una cultura por ejemplo la misma cultura que impregna en nuestros países en, en nuestros países del fraude del engaño y que todavía no hemos escapado totalmente de eso de que tú te invitan a un torneo, te meten personas que no es de la edad o cosas, son, son cosas que te, definitivamente deben quedar totalmente en el pasado. Se ha hecho un gran esfuerzo con lo de FIFA Conet, por todavía se está caminando en ese proceso, pero lo más importante, más que tú eh, poner, utilizar la herramienta de la FIFA Conet, es la conciencia de todo el que interactúa en el fútbol, que sea una persona ética. Como lo, los reglamentos lo tienen en la FIFA, que uno realmente tiene que llenar muchos formularios para poder ser parte de la, de la federación, igual lo sea también para ser parte de la asociación, porque como te decía al principio, el tener asociaciones más fuertes va a hacer que nuestra federación de fútbol realmente sea más fuerte. Tú uh -huh. fíjate de que estamos viviendo un, un caso muy particular, ¿no? Un caso muy particular y yo diría que interesado, porque. Eh, yo, yo lo he escuchado directamente de, de asociaciones, eh, tanto de un bando como, como del otro. ¿eh? Eh, la LDF y la LDF Expansión ha pasado de ser eh, el enemigo a, a ser el, el aliado adecuado para poder llevar el, el proyecto a término. ¿no? Yo recuerdo por allá, por el año 2020, cuando se decía de que, bueno, cómo iba a tener la LDF voz y voto, eh, porque, porque, bueno, ellos no pertenecían a, al fútbol de, de República Dominicana, ¿no? Eh, en, este, en, este, en estos últimos días, cuando la situación se ha ido enquistando, también la LDF se la ha ido considerando dependiendo muy mucho de lo que nos convenía o no nos convenía, ¿no? Y siempre ha sido un recurso que nos hemos enganchado a él si está en mi corriente de, de aire o, o, o nos hemos querido distanciar si esa corriente de aire nos, nos perjudicaba. Os habéis dado cuenta desde las asociaciones que el poder de la LDF es importantísimo y que eh, él puede determinar pues a, o la institución puede determinar Quién se asienta o no se asienta en la poltrona del, del comité ejecutivo. ¿Va a cambiar eh, la forma de, de pensar con respecto a la LDF a partir de ahora? ¿Sabéis de que el que se asiente en la federación um, está supeditado al voto de la LDF? Eh, que en caso de que, bueno, no se le considere de la forma que se le, vaya, se le tiene que considerar, um, bueno, en cualquier momento puede haber un un pleito y se puede saltar de, de esa poltrona? Yo pienso que la, la LDF sigue siendo funda ha sido fundamental para el crecimiento del fútbol de la República Dominicana entonces, si uno en este momento histórico del país por ejemplo, tú que conoces mucho ya el fútbol de la República Dominicana Tendría de justicia, la LDF ahora mismo creo que eh, tiene 15 votos entre todos los clubes, ellos, ellos suman, eh, 15, todos los club, clubes profesionales y de expansión suman 15 votos. Entonces, entiendo que ese es el peso que ellos tienen en el, en, la, en, la, en el fútbol de la República Dominicana, porque por otro lado, dentro de cuatro años vamos a tener muy probablemente 32 asociaciones votando. O sea que las asociaciones siguen siendo como quiera la fuerza mayor, los quienes determinarían. Claro, el peso de la, de la LDF es importante, pero yo entiendo que en este momento histórico del fútbol dominicano hay que darle a ellos un espacio, aunque después, dentro de un tiempo, se vea que la cosa ha cambiado. Pero yo pienso que sería injusto de que tú, por, por ponerte algunas asociaciones como Neiva, como Baoruco, como Elia Piña, como Pedernales, que tienen muy poquito fútbol, al final de cuentas tengan el mismo peso para tomar una decisión que la tiene eh, el, el papel que tiene la LDF en la República Dominicana porque siempre va a ser igual por ejemplo desafortunadamente que esos esas provincias que tal vez tienen un equipito de fútbol uno tiene el mismo peso que tiene la Vega cuando aquí en la Vega hay muchísimos, muchísimos clubes y, y, y el caso de Moca, y el caso de Santiago, que tenemos un peso grande, por el final de cuentas tenemos el, el mismo voto que ellos. Entonces claro. entiendo que en este momento en, en este momento histórico, es, yo estoy de acuerdo con eso. Y además, esa fue una decisión que se tomó en el periodo de, de, de estando Rubén, mucho antes, o esa no fue por estas elecciones de ahora. Entonces, yo siento que en este momento sí. Es muy probable que las cosas cambien, porque evidentemente lo único que no cambia o sea, como el, lo único que, sí, que permanente es el cambio, posiblemente llegue un momento histórico en donde se diga, no, la LDF no puede tener tanta incidencia, vamos a cambiar y que, el, y que, el, y que todo el que diría el, el fútbol entienda que sí. Pero en este momento histórico yo entiendo que eso es lo correcto, entiendo yo, por el hay, peso hay, que tiene el fútbol. Hay mucha diferencia ¿no? de, de lo que tú explicas a lo que yo entiendo y me explico. En primer lugar, las asociaciones que tienen un club no pueden estar integradas dentro de la Federación Dominicana de Fútbol porque se precisan como mínimo tres clubes. ¿no? Por lo cual, esa de Bauruco con un club es eh, totalmente inocuo. Eh, referente. Sí que puede tener voz, pero no puede tener voto. En cuanto, a la en cuanto a la LDF, no es lo mismo el voto de una asociación que el voto de una entidad en la cual cuando lo deposita son 15 y en cambio la asociación es una, ¿no? Eh, cuando llegan las elecciones a, para determinar qué comité ejecutivo hay, aunque haya mayoría de asociaciones dentro, de, dentro del recipiente, eh, esas, esas asociaciones normalmente se, se diversifican en las planchas que, que se vayan a, a presentar para para alcanzar el comité ejecutivo de la federación en cambio la ldf no se dispersa la, la ldf va unificada ¿no? por eso entiendo de que el poder y la potencia de la ldf siempre siempre va a estar ahí y siempre va a ser determinante para eh, aquel presidente que quiera alcanzar el poder dentro de la federación dominicana de fútbol ya lo fue en el año 2020 con rubén garcía cuando la ldf le mostró su apoyo en aquellos entonces y los precandidatos que habían para acceder a la presidencia en esas elecciones eh, se retiraron porque veían que no, no no tenían chance y lo mismo va a pasar en, en estas porque cuando rubén garcía y arturo jensen sean ya conscientes de que bueno el trabajo sucio se ha acabado y de que no, no obtienen ese voto de la LDF, pues eh, también se retirarán, ¿no? Sí, mira, yo entiendo, Xavier, que las leyes no, no son eternas, las leyes cambian. Depende mucho de las circunstancias. Y aunque en este momento histórico valen quince votos, es muy probable que dentro de cuatro, dentro de ocho, dentro de X tiempo, si lo meritan, Valga a lo mejor cada club va, va cada club de la LDF a lo mejor se decida que únicamente tenga el valor. Eso puede también llegar a pasar. Eh, y tú sabes que eso depende mucho de la armonía que vaya primando. Yo entiendo que lo que más nos ayuda a nosotros, a los dominicanos en este momento, que es que el fútbol realmente está tomando auge es buscar la forma de mantener la unidad lo más que nosotros podamos. Y la LDF en este momento para la federación es un gran aliado que a nosotros nos sirve de mucho. Es probable que yo mañana, por mi condición, a lo mejor esté en contra de este punto, como pasa en todo. A uh -huh. lo mejor uno está de acuerdo en un momento histórico con algo, a lo mejor después está en contra, dependiendo de las circunstancias. Pero el momento histórico que estamos viviendo es unirnos todos y reconocer que por ejemplo el aporte que han hecho al fútbol dominicano y con y de hecho con algunos de las de, la, de los criterios que ellos han fijado como el, el jugador sub diecinueve sub, sub 21 que tiene que estar en cancha jugando es lo que él, es, es innegable que eso es, lo, es lo, lo que no ha dado a nosotros como República Dominicana eh, la fortaleza para poder tener, ser más competitivo entonces es innegable el apoyo de la LDF en este momento debemos de seguir unidos con ellos y lo que tú eh, lo que tú comentaba ahorita de, la, de las asociaciones pequeñitas eh, tú sabes que en algún momento de la, de la de la historia de la federación toda la federación han votado independiente porque lo, lo más fácil es tú buscar la forma de, de buscar hacer hacer que una asociación forma un club eso eso puede ser muy fácil ahora cada vez más se hace más difícil porque antes a lo mejor yo podría yo podría yo podía llamado y decía, ok, vamos a formar un club de ahora para ahorita y que venga y vote. Eso era fácil hacerlo. Y se hacía. No sé si tú tienes conocimiento, pero sí se hacía mucho. Sí, sí, sí. Y, a, y fácilmente un, pre, un, un candidato, con, con teniendo en contra al distrito, a Moca, a Jarabacoa, a, a, perdón, a La Vega, a Santiago, a Puerto Plata, todas las provincias donde realmente está el fútbol del país, ganaba porque buscaba 10 asociaciones del sur donde casi no se jugaba pero ya eso es mucho más difícil para yo inscribir un club de fútbol tú sabes que yo tengo que estar registrado con RNC, con todo lo que manda la ley y que cada club de eso tenga, demuestre que realmente compite en todas las categorías pero claro, yo entiendo que son pasos que nosotros estamos dando y evidentemente nosotros como, como si, si, tenemos la, si tenemos el favor del voto de, la, de las asociaciones y de la liga nosotros vamos a seguir fortaleciendo a cada una de las asociaciones porque nosotros yo entiendo que le haremos un flaco servicio al fútbol si nosotros seguimos permitiendo que esas situaciones irregulares se den, porque nos va a hacer daño a nosotros mismos. Y lo que tal vez criticamos ahora va se va a revertir en contra de nosotros. Vamos a seguir fortaleciendo eso. Y yo pienso que es el, el, el vamos a tener cuatro años si ganamos para da, para poner el torneo de arena y buscar la forma también de no perpetuarnos, de ver si nosotros, si nosotros entendemos de que en cuatro años dimos un granito de arena y estuvo bien hacerlo. O si, o si lo podemos hacer por ocho, si es que el fútbol lo amerite. por si entendemos que hay que darle paso a otra persona con nuevas ideas, también yo entiendo que uno no puede aferrarse y darle paso para que siga creciendo. No me digas eso. Y no hacer, ajá, y no hacer como hacen como, como pasen la, en las asociaciones, por ejemplo. Hay, aquí en, en Dominicana hay asociaciones que, que los presidentes se van cuando se mueren. Tú tienes asociación uh -huh. de, de béisbol, que nada más cuando se muere uno ponen el otro. Yo, yo, ten, yo tenía, desde que soy niño, yendo el mismo presidente de la asociación, el de voceo, el, desde que soy niño, la misma, el mismo presidente. Entonces, un país con tanto potencial en, en deporte, que son, y, y después nunca llegan, nu, nunca tienen logros. Uh -huh. Entonces nosotros no queremos, repetir, no queremos repetir ese modelo, porque yo entiendo que las personas que estamos ahí, en este caso, y aparte, somos personas que tenemos cierto conocimiento y que no nos vamos a aferrar a, ni vamos a hacer obstáculo para que el fútbol siga creciendo. Si estamos luchando para eso, uh -huh. Entonces, fíjate eh, que te decía que no me digas eso eh, que, que comentabas de que si viene uno, yo le dejo paso y tal, porque se me ha puesto la carne de gallina y me han entrado temblores eh, desde, desde el último pelo de la cabeza que no tengo. A la, uña, a la uña del pie, porque esa misma frase me la repetía por activa y por pasiva Rubén García y Arturo Jensen, ¿no? Por allá por el año 2019, ¿no? Y, y siempre decía que no, que si viene alguien con otro proyecto, pues nosotros cogemos nos, nos apartamos y los cojones se apartan. Se han por el tronado ahí y, y no lo sacas ni no lo sacas ni con agua, ni con agua caliente, ¿no? Y fíjate tú la, las situaciones que se están viviendo que, que yo no yo no entiendo cómo vosotros las vais percibiendo no porque esas situaciones de retener la información hacia por ejemplo la ese, 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 ese documento que tenía que llegar de la comisión de auditoría retenerla para no hacerla llegar hasta el último momento a la comisión electoral eh, luego cuando ésta contestaba eh, pues eh, de nuevo la retención de, de la documentación, también la retención de la documentación que las asociaciones presentabais y las preguntas que presentabais eh, se, ha, se ha estado en estancado. Pues eso ha sido de una forma, vamos, eh, con, con la máxima intencionalidad de, de poltronarse en el lugar que, que se encuentran ahora. ¿no? Y, y esa situación es la que se tiene que, que pulir y yo yo entiendo de que el poder es muy bonito no de que el estar subido en un avión pues eh, de los trescientos sesenta y cinco días del año pues casi bien trescientos también debe ser muy bonito para aquel que le guste viajar no el estar en buenos restaurantes pues debe ser fantástico no pero joder se tiene que trabajar por el fútbol de este país no que es eh, para lo que ameritáis cuando la gente deposita la confianza en vosotros no Claro, Saber, cuando te decía sí, es si sí, nosotros entendemos que otra persona puede venir tranquilamente que venga y si no lo estamos haciendo bien o no o no, o no nos sentimos que. Pero si nosotros hacemos la cosa bien y vemos que el ambiente es, es favorable, tú puedes estar seguro que el primero que desde ahora para el 2000, de, si ganamos de, en el 2028, vamos a estar otra vez eligiendo, nos vamos a hacer nosotros. Porque evidentemente, si uno está haciendo la cosa bien y entiende que puede seguir haciéndola, de hecho, fíjate cómo los países, eh, mínimamente le dan ocho años, ocho años de oportunidad a una gente. Cuatro años se van de una vez, por poner de caso. Ahora, si nosotros vemos que en cuatro años no hemos sido capaces de solucionar nada, ¿qué, qué hacemos ahí? Ahora, si lo hacemos bien, eh, tú puedes estar seguro que eh, eh, tú me vayas me, me vas a entrevistar a mí dentro de cuatro años y te voy a decir, no, nosotros queremos seguir, porque entendemos que lo hacemos bien. Como hizo y la, la aunque lo, la constitución eh, lo prohíba, si hay un, una forma de que él de él que él entienda que es bueno para el país claro que vamos a seguir eso es seguro que sí uh -huh. si lo hacemos bien ocho años vamos a seguir ahí si lo hacemos bien yo espero yo espero que de aquí cuatro años no esté sentado en esta mesa haciéndose una entrevista porque la, la verdad después de la previa que, que estoy pasando eh, y la purga que estoy pasando en en el fútbol dominicano me estáis suponiendo un desgaste increíble no ya pasé todo, toda la purga de, de Osiris Guzmán y ahora, ahora esta purga que, que estamos viviendo con Rubén García y Arturo Jensen, ¿no? Y yo no, mi cuerpo ya tiene un límite que no aguanta mucho más, ya tengo una edad y espero poder disfrutar de, de la playa, que para eso yo me había destinado los últimos años de mi vida y no estar discutiéndome constantemente día sí, día también con, con la gente de, del fútbol de, de República Dominicana, dejarme disfrutar y dejarme estar un poquito, un poquito tranquilo, ¿no? Luego, mmm, por aquí hay preguntas que empiezan a trasladar, o, o te empiezan a trasladar, ¿no? Eh, el seguidor de, del programa y evidentemente pendiente de, del fútbol de, de República Dominicana, ¿no? Y te, te, te voy a trasladar. Por aquí mmm, me dicen que en caso de que gane la plancha de, de el señor José de Champs, si vais a, ya tenéis pactado equipos específicos de, profes, de profesionales para poner al frente de los departamentos importantes de la Federación Dominicana de Fútbol y digo digo esto porque la gente la gente entiende de que hemos tenido una una Federación durante estos últimos cuatro años bipersonal no lo que no hacía Rubén lo hacía Arturo lo que no hacía Arturo lo hacía Rubén y lo que no hacía ninguno de los dos no lo hacía nadie no y ahí el estancamiento, el que estamos viendo hoy en día. ¿Cómo tenéis ese tipo de planteamiento? Evidentemente, sí, en la plancha se ha hablado de los puestos más importantes y significativos y tienen, tienen nombre, que ahora no me lo voy a reservar, pero sí tienen, uh -huh. tenemos personas ya para cada puesto importante en, en la federación. Lo encargado de desarrollo, lo encargado de. Sí, tenemos propuestas ya para cada uno de ellos. Evidentemente lo que hemos hablado con, con De en todo momento, tanto Baliño, tanto Lalo, que están servidores, sean todos, es que cada uno te desarrollaría un papel importante. Evidentemente una, una entidad no puede depender de una o dos personas, porque no es imposible que camine así, que cada quien eh, jue, eh, a, eh, desarrolle su rol bien. Ahora, Xavier, te digo algo, eh, la Federación de Fútbol de la República Dominicana arrastra una historia que todos las conocemos y los que estamos, ustedes están en la capital, pero los que vivimos aquí en, en, en el norte, en el Cibao, po, poco vemos esa. No, no, la gente de aquí ni le interesa, ni asociación, ni, ni federación, ni nada prácticamente, porque ¿qué, qué, qué incide? No, no, no incide en la vida futbolística de nosotros. Yo, nosotros esperamos que algo en eso cambie. No va a cambiar de una vez porque es imposible. Está, arrastramos algo que, que hay que hacer un proceso, pero sí. Eh, Sí, sí tenemos esa pre sí, sí, sí hemos pensado en todo ese tipo de personas. Incluso se le hizo alguna propuesta a algunas personas de la plancha... del, del de, a, al menos a una de las personas que estaban en la, en la antigua plancha para que se quedara. Eh, y bueno, no, no, no aceptó, pero entendemos que una persona muy valiosa de la misma federación que estaba, de uh -huh. que está actualmente. Uh -huh. Bueno, bueno, eh, entiendo que debe ser un activo importante para <coughs> Para, para el fútbol de República Dominicana, y evidentemente si así lo es, bienvenido si se queda y bueno, agradecido si se va, ¿no? O sea que esto es lo que lo que tiene la vida. Me preocupa, ¿no? Me preocupa eso que acabas de decir de que no se vive lo mismo el fútbol en el en el norte que en el sur, ¿no? Que en el Cibao que la capital, ¿no? Que en la capital se vive más el fútbol asociativo, en cambio aquí en 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 el Cibau, ¿no? pues eh, se va por otros lares. ¿no? ¿Ese puede ser el motivo de que las asociaciones, tanto de del Espallat como de la Vega, pues hayan estado un poquito a Santiago, hayan estado un poquito en, en stand-by en estos últimos tiempos? Bueno, yo te menciono lo, el caso nuestro de la Vega. Aquí, a veces, cuando tú le dices a una gente, tú quieres ser presidente de la asociación, no le interesa a nadie porque la asociación prácticamente no hace no hace nada todos los torneos los hacemos nosotros yo hago mi torneo eh, ca cada quien va a hacer su torneo o sea que en qué no incide a nosotros el que ser o no de una asociación esa es, el, esa es la historia que hemos pasado y además pues, la federación qué la federación yo a Rubén lo vi una vez en, eh, o sea a, eh, a, Ru a Rubén vino a la Vega a un evento a un convivio yo no vi, no, no vi nunca a Rubén o sea, sí lo vi mucho en la, en los partidos de la Liga Dominicana de Fútbol, sí lo veía, pero que él fue a un evento que hizo la asociación, aquí en cuatro años él vino a uno. Y no le quiero echar la culpa a él, porque eso no es culpa de él. Eso es culpa de las asociaciones que nunca organizaron nada. Por igual, aquí no hay tanto ese interés de que de ser o no de una asociación, porque para qué. Ahí hay una sola persona que, 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 que tiene incidencia, los demás no. Y después, o sea, no, aquí el, 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 la preocupación de todos nosotros es fortalecer nuestras escuelas, que de las escuelas son las que las hacemos sostenibles, eh, especialmente las escuelas como la que, la que tenemos mucho, ya muchos de nosotros, son escuelas donde tú tienes cinco o seis entrenadores que viven prácticamente de eso, donde tú formas un proyecto eh, sostenible, no te voy a decir lucrativo, porque realmente el deporte... Eh, no es una cosa que tú te vayas a lucrar de eso de eh, la mayoría de las personas que yo conozco que estamos metidos en este mundo lo hacemos más por pasión que por otra cosa por ejemplo aquí en la vega hay una hay una serie de clubes que son dignos de admiración te puedo poner el caso por ejemplo de Robert rosado que me imagino que tú lo has, lo has oído uh -huh. mencionar en villatapia Personas sí son sumamente admirables. Una gente que está siete días de la semana haciendo fútbol, que tiene ocho jugadores de su escuela en las, li en las ligas en la liga, y jugadores hasta fuera del país jugando de su escuela, y una gente que nunca saca un peso del fútbol, que cuando tú lo visitas te busca su meriendita, él se preocupa por él, no, y, no, y no necesita de asociación para hacer eso. Entonces, ese es el, ese es el desinterés que hay en, 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 en esta zona. Por las asociaciones. Bueno, no porque la, nada. La, la, asociación ta, la asociación tampoco ha sabido enamorar ¿no? a, a los clubes, porque si tú tienes una asociación que trabaja, tienes una asociación que se compromete con los clubes que eh, practican el fútbol en la provincia, eh, que los vas invitando a los eventos que tú eh, realizas, de que tienen la oportunidad. De si participan en, en los torneos provinciales, eh, pueden ir a torneos nacionales, los incitas a ello y tal, eh, y los vas eh, cuidando con mimo. Evidentemente que los clubes se suman al proyecto de la, de la asociación provincial, pero claro, si eres una asociación que le das la espalda a aquel fútbol organizativo que hay en la provincia y no les tienes ni el más mero gesto de cariño, es simplemente el día que vas a, a necesitar su voto para. Salir al frente de la asociación provincial, entonces es cuando la gente, evidentemente, no te hace ni puñetero caso y te da totalmente la espalda, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros, por ejemplo, queremos que cuando, cuando asumamos, y si es que así va a pasar el, la federación, es un tema importante, porque, por ejemplo, yo en cuatro años en mi escuela, que tenemos más de 200 niños, no participé en un torneo de la federación de la asociación sin embargo participé en muchísimo torneo que organizaron las otras escuelas no recibí un balón ni de federación ni de asociación no sé si, otro, si eso está contemplado entre los el papel que tiene que hacer la asociación una malla un útil absolutamente nada un peto yo no recibí y, y, y soy una ong no soy un club como o sea, yo soy una ONG que igualito que el DOSA, igual que, que la Escuela Agrícola, igual que cualquier eh, entidad de fútbol, que no, es, que no persigue un lucro. Entonces, de verdad que quiero entender, cuando me toque la federación, cuál sería el papel que haría la asociación con todos esos clubes. Porque mira, aquí en La Vega, tú sabes los clubes que hay aquí ahora mismo en La Vega, que para todo hacer un torneo, nosotros, nos, yo por ejemplo dirijo un grupo, el, todos los, todas las escuelas del norte, que somos unas 37, yo las agrupo a todas en un grupo de, de WhatsApp que tenemos y, y, y compartimos muchas cosas. Y nosotros armamos un torneo o, o convivio en cuestiones de una hora. O sea, en una hora tú tienes 16 equipos que te confirman, porque ahí ponemos, mañana eh, tengo un torneo su 8, quienes quieren participar, y en una hora tú tienes 16 equipos que van a participar. Y eso lo hacemos nosotros a cada rato. Entonces, si nosotros lo hacemos de forma... Eh, eh, de forma eh, privada o sea si sí, particular cómo no lo puede también hacer una, aso una asociación una asociación que tiene en su en su en su asocia en su provincia tiene doce clubes no, eso es facilísimo hacerlo porque nosotros lo hacemos nosotros lo hacemos eso y, y, y es bien fácil eso de acuerdo uh -huh. lo que pasa es que las asociaciones se tienen que preocupar de organizar torneos de carácter anual y no de fin de, de cuatro fines de semana y, y bueno, el, el promover constantemente la competición de todas las categorías de, de la provincia y no de, de un simple evento. Entiendo de que eso es así, porque la asociación es un copia y pego de una federación en pequeño, pero es un copia y pego, ¿no? Y la misma gestión que se hace en una federación, <coughs> perdón, se tiene que hacer en una asociación. Lo que pasa que, que, que bueno, yo ya te digo, también te digo una cosa, ¿eh? eh Angelino, de que... Eh, la idiosincrasia que hay en República Dominicana para entender el mundo del fútbol a mí me pierde, porque es, una, es un, un pensamiento y un desarrollo eh, que a nivel general, mundial, no existe y aquí uno se, uh, se ha aplatanado a una norma eh, que, 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 que le vaya bien y que no va en interés del desarrollo del mundo del fútbol nacional, ¿no? Eh, bueno, que, que está muy bien. La escuelita, eh, como tú vienes, estás apuntando, es un negocio, porque una escuelita lo que hace es promover el fútbol, pero a través de unos ingresos que le dejan los niños que participan en ella. En cambio, un, un club ya es un, una función totalmente diferente, ¿no? Eh, y más cuando estás vinculado a la asociación, y más cuando ésta está vinculado a la federación, y más en un país como... Como República Dominicana, que es un país muy humilde, los niños, la mayoría de ellos, cuando participan en, en competiciones eh, de, organizadas por las asociaciones, la mayoría de niños están becados, uh, hay poquitos que, que pueden aportar algo al club donde, donde, donde juegan, ¿no? Y, pero ya te digo, aquí, como nos acomodamos mm, todo a nuestro Libia de Río, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Sí, no totalmente de acuerdo, saber con ese planteamiento tuyo. Pero yo pienso que sí, que nosotros, Dios mediante, vamos a seguir, vamos a seguir echando para adelante. Y quiero también hay que reconocer, aunque, aunque en, en el 2024 mil a lo mejor no esté al frente de la, de la federación, el logro de República Dominicana, así como las cosas buena, como la cosa mala, se le pegan a Rubén. El logro de ir a un mundial y a un Juegos Olímpicos, hay que reconocer que han sido también parte de él tiene mucho que, que esa ese comité ejecutivo evidentemente tiene que ver con eso bueno también que ha pasado. Y eso hay que, reco hay que reconocérselo históricamente. Bueno, yo creo que se tiró una moneda al aire, papá Dios se nos apareció. ¿eh? Porque eso no viene en... <laughs> claro, es que esa, esa argumentación a mí no me vale y te explico. Eh, ¿Qué proyecto deportivo había desarrollado Rubén García para poder conseguir ese hito histórico? Ninguno en absoluto. Porque además confeccionó un proyecto de sub-20 dos semanas antes de iniciar el torneo. Entonces no podemos decir que hay un trabajo de fondo. Y, 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 y además, eh, luego toda esa argumentación se va cayendo. Se va cayendo cuando tú empiezas a ver cuando hay competiciones internacionales de nuestras selecciones nacionales eh, y ves las convocatorias de nuestras selecciones nacionales. El 90% de los participantes en esas, en esas elecciones vienen de la diáspora, vienen del exterior. Eh, ves ahora mismo que en, en la sub-23 hay nada más que tres o cuatro jugadores de, de, de la LDF. Hemos visto a las niñas, se veían también nada más que dos o tres que practicaban el fútbol en República Dominicana, el resto eran de Europa o de, de Estados Unidos. En la selección absoluta pasa más o menos de lo mismo, en menos en menos volumen, porque muchos de ellos han emigrado a, a Bolivia. Ahí no hay ningún planteamiento de desarrollo ni crecimiento de, de, del fútbol de República Dominicana. Lo que sí que está claro es de que los futbolistas dominicanos saben jugar a fútbol y que de, en el exterior de República Dominicana están eh, labrándose un porvenir y se están labrando una cuota de mercado. Pero ese crecimiento, mmm, ponérselo en el pecho de algún comité ejecutivo de este que hay en la actualidad o, o con la anterioridad a Osiris Guzmán, eso es una utopía y una barbaridad increíble. Y, y si no es así, bueno, pues que, que venga alguien y me corrija, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, evidentemente, pero hay que reconocer que pasó en su en su gestión, como quiera que sea el hecho de que pasó. Porque mm -hmm. nosotros realmente nunca soñábamos estar en unos Juegos Olímpicos, pero volvemos a lo que tú decías: hay que, hay que trabajar y hay que hacer un proyecto, porque eso ahí sí tendría valor, ahí sí sería el verdadero valor cuando eso surge de un proyecto. Como el proyecto de las redes la, del Caribe, perdón que la repita nuevamente, pero esas niñas fueron todas hechas aquí en Dominica República. Eso, 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 es eso es un proyecto diferente. Eso es un proyecto diferente porque sí que se trabajó desde República Dominicana. En claro. cambio, en, en el tema del fútbol eh, no, no, no es así. Eh, eh, tú, tú fíjate, ¿es meritorio para mí que mi vecina sea rubia, pase por delante de mi puerta y sea la más querida del pueblo? No. No. Yo soy... Un accidente que, que cada día se le aparece en su camino cuando salgo a sacar a, al perro, a sacar la basura. Mi vecina rubia está buena porque porque, porque, porque su madre la parió así. No, no he sido yo que, que soy el, el artífice de, de ese monumento. ¿no? Por ejemplo, es, un, es una situación que, que a mí me toca, pero me toca simplemente porque, porque vivo al lado. ¿no? Es que, y, y aquí nos ha pasado exactamente igual con el fútbol dominicano. Ha habido un accidente de de una situación que se provoca trayendo a un técnico cubano, el cual lo meto en mi club y le prometo de que va a dirigir a la selección sub-20 y le digo que dirija a esa selección sub-20 dos semanas antes de, de que se inicien las eliminatorias y bueno, ya sabemos todos el histórico y el por qué se, consigu se, se consiguieron todos estos objetivos, ¿no? Pero ya te digo, son, son quizá puntos de vista de... De ver las situaciones, ¿no? No lo sé. Sí, ¿no? Eh, Xavier, muy de acuerdo con tu planteamiento y nada, yo espero que a lo mejor eh, podamos realmente contribuir con algo, con nuestro granito de arena para que el fútbol dominicano se siga fortaleciendo. Seguro, seguro que sí, porque además sí que comparto contigo, ¿no? De que cuando hay voluntad y se inicia se inicia un proyecto sin duda sin duda alguna se inicia con ilusión se, se inicia con iniciativas el problema el problema y ojalá no se produzca no es que luego se vayan se vayan apartando a la gente con, con los codos no la, la gente que conformáis la la plancha del, del señor de Cham sois eh, todos personas muy honorables y evidentemente con un currículum invite envidiable ¿no? que, que se sabe que vais a trabajar o intentar trabajar por el desarrollo de, del fútbol de, del país no y eso es muy meritorio porque además vais a, a mano pelada y, y eso eso es digno es digno de, de admirar mira antes de, de concluir la, la entrevista no hay por aquí una pregunta que, que te hacían que si puedes explicar el por qué la marcha de fito guzmán de, de, de la plancha vuestra bueno, ese es el fito. Evidentemente era el eh, uno de los, era parte de, de nosotros del principio. Eh, después nos enteramos que el mismo de eh, se comunicó con él para decirle que iba y que íbamos a prescindir de él. Eh, los detalles últimos, básicamente, lo, lo tenía él de Nosotros levemente, no, no, fue que lo abordamos. Sí, yo sí, yo sí le pregunté personalmente qué pasó. Y él dijo como que prefería, preferimos que mejor eh, hacerlo nosotros y a lo mejor es muy probable que él también colabore con nosotros. De hecho, él nos envió una comunicación diciendo que aunque él no iba a ser parte del comité ejecutivo, sí podía colaborar con nosotros. Creo, creo que por la parte de infraestructura, porque él es ingeniero y con mucha experiencia y se, se nos puso a, a la orden. Después yo lo vi que estaba también ya en la otra plancha, no sé cómo quedaría eso, porque yo entendía que ya como que él no, no iba a estar en, en la otra, pero sí lo vi que es parte de la otra. Pero con él mantenemos muy buena relación desde, desde siempre. Uh -huh. Con Fito, el, el, nuestro vecino de aquí de Moca y personalmente nos llevamos bien con él. Uh -huh. A ver que me están trasladando alguna pregunta más para ti. bueno no es más era más más hincapié en la, en, la, en el desarrollo que, que he hecho yo de la explicación de, la, de las selecciones de la selección sub 20 y el objetivo alcanzado y, y demás pues eh, angelino de verdad muchísimas gracias no por por haber estado aquí con nosotros compartiendo durante esta hora y, y diez minutos no te deseamos éxitos tanto a nivel Personal, como, como profesional y, y también deportivo, ¿no? Y ojalá, ojalá podáis alcanzar, eh, el, bueno, el estar dentro de ese comité ejecutivo para dirigir a la Federación Dominicana de Fútbol a partir del día 7 de abril, porque eso sería bueno para, para, para el fútbol dominicano, el que entrara ahí de nuevo por, por las ventanas y, y que al menos se pudieran empezar a regenerar las ilusiones de de los fanáticos de, de, del fútbol de, de, del país, ¿no? Gracias y a seguir trabajando que no te queda otra. Gracias a ti ve por la invitación. Hasta la próxima. Bye bye. Bye. Bueno pues nada, vamos a hacer un, un alto en el camino. Os recomiendo que no que nos vayáis y nada. En un par de minutos volvemos a estar aquí en sintonía. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos, pasión por el fútbol, la pasión del Cibao Fútbol Club, el equipo más alegre, gol tras gol, jugada tras jugada, no te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio, síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contagieste tú también de la fiebre, la fiebre naranja de Cibao FC. ¿Te gustaría jugar un mundial, representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas Tadeo, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703. Y te informaremos. Escuela de Fútbol Delfines Atléticos San Judas en Santo Domingo. Se algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido, en cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, Villas del Ciudad UFC, aquí vivimos la pasión. Bueno, y seguimos, seguimos aquí en la, en la sintonía de, de, la voz, de la voz radio. Yo voy a hacer un, un comentario en voz alta, ¿no? Fíjense ustedes de que desde allá, desde el año desde el año 2020 porque recuerden ustedes de que venimos de una intervención y hay un tema ahí judicial de responsabilidad de los anteriores gestores del fútbol Dominicano que seguimos pendientes de conocimiento de de cómo acabó el tema, ¿no? Y los días y los meses y los años van pasando, aquí nadie se preocupa de nada. Pues eh, hay una hay una situación que a mí a mí a mí me, me preocupa muy mucho ¿no? y, y en ocasiones es el ver lo buenas personas que, que tenemos que para cuando cogen un un compromiso de la índole de la dirección de por ejemplo en este caso de la federación dominicana de fútbol Nunca, jamás, he escuchado a nadie decir de que levantaremos una auditoría interna, interna que no es por el tema de, de desconfianza ni de mala gestión que se haya hecho económica o administrativamente sino que entiendo de que es una situación que debería de ser exigible para cualquier comité ejecutivo que quisiera coger un proyecto que maneja tantos miles de millones de pesos en su gestión, ¿no? Y se tiene que tener una, una auditoría económica y deportiva de todo el trabajo hecho. Y en caso de que haya algún tipo de incumplimiento grave o menos grave, pedir y exigir responsabilidades de esa mala gestión. Porque si ha sido una mala inversión, lo has hecho con dineros que a ti no te corresponden. Y está claro de que es por un proyecto que no has supervisado bien y si has cometido algún tipo de irregularidad evidentemente tienes que ser corresponsable de ello pero pero aquí cogemos los libros y cogemos los cargos. Con toda la tranquilidad y toda la pasividad del mundo. Yo recuerdo, para allá por el año 2020 o 2019, que le preguntaba a Rubén García si iba a levantar las alfombras dejadas con mucho polvo y con mucha mierda por Osiris Rumán y Félix Lederma. Nunca me respondió. El otro día hacía más o menos lo propio con el señor José de Chams. Y también me respondía de que la tesorera era una persona honorable, lo cual no pongo en duda, y de que los números estaban perfectamente respaldados por la tesorera, que tampoco lo pongo en duda. Pero se tiene que solicitar una auditoría. Y se tiene que tirar de la manta y saber cómo está todo el tema judicial pendiente de aquellos actores que usurparon dinero al fútbol de República Dominicana y que incluso pedir, pidieron y perdieron demandas millonarias que exigían de una forma clara y contundente. Tenemos que cambiar un poco el microchip y, y se tiene que tener un poco de mala leche para gerenciar la federación. No sé. Los actores que se pondrán al frente de la federación, conocemos... La imagen del honorable que va a estar como presidente. Lo he dicho por activo y por pasiva: para mí, una persona que me merece mi máximo respeto y reconocimiento. Pero, ¿alrededor quién hay? El comité ejecutivo, ya lo conocemos, pero el comité ejecutivo es un, son los vicepresidentes, los vocales, tesorero. ¿Quién es el secretario general? ¿Quién va a ser el director de finanzas? ¿Quién va a ser el director de marketing? ¿Quién va a ser el director de comunicación? ¿Quién va a ser el director de desarrollo? ¿Quién va a ser el director de selecciones? ¿Cómo se van a conformar los departamentos de trabajo? ¿Va a haber una persona por departamento o va a haber un equipo humano? Que haga funcionar ese departamento. ¿Quién va a estar en mercadeo? ¿Cómo se va a trabajar la imagen de, la de, la, de, de las selecciones nacionales para que el fanático pueda adquirir cualquier producto de nuestra selección nacional? ¿Cómo van a funcionar esas comisiones permanentes que durante cuatro años han, han estado totalmente.? Totalmente inocuas. Sinceramente, eso es lo que... Uno quiere saber y quiere escuchar. Y nadie, nadie dice nada. Y yo cierro los ojos. Yo cierro los ojos. Y se lo digo con la máxima franqueza. Y estoy remunerando el año 2019-2020 con una con una gran salvedad de que entonces había una comisión normalizadora la cual tenía un presidente como don Manuel Luna que sabía lo que hacía Y a estos niveles jugaba limpio. Jugaba limpio. Y repito otra vez, jugaba, jugaba limpio. Y no buscaba todos estos caminos estrechos que está buscando el secretario general y el presidente actual para entorpecer la labor de todo el mundo. a las comisiones que eran determinantes para este proceso electoral, la de auditoría y la comisión electoral, unos unos cortapisas que casi bien le han hecho inhábiles el poder trabajar atrasando la entrega de documentación para que desde la comisión de auditoría hacia la comisión electoral, por el claro... La Comisión de Auditoría ha emitido un informe. Ese informe lo pasa a la Secretaría, que es la que maneja a su antojo Arturo Heisen, y él retiene la información hasta el último instante para intentar boicotear conscientemente a la Comisión Electoral. Y la comisión electoral ha tenido que trabajar 24/7 desde que les ha llegado el documento para poder entrar en plazo y dar una respuesta que en ocasiones ha sido acertada pero no ha sido lógica. Digo que ha sido acertada porque se han basado en el informe de la Comisión de Auditoría, pero no ha sido lógica porque en ese informe no solamente se penalizaba los actos administrativos, también se hacía los actos deportivos y evidentemente, los actos de gestión de funcionamiento. Que al final, apostos son más o menos los mismos que administrativos, pero con, con, unos, con unos pequeños o grandes, o grandes matices. Como yo les he dicho, aquí siempre ha habido una intención de boicotear el proceso. Electoral para el nuevo comité ejecutivo y han jugado tan sucio que intentaron sacar del juego al fútbol profesional de nuestro país, que visto lo visto es el único que hace bien las cosas porque realizó su proceso electoral en tiempo y forma. Y realizó todos los trámites que le pertenecían en tiempo y forma. El boicote empezó por intentar dividir el voto de la LDF. De que el voto, tal como está argumentado en los estatutos, que sea de forma unificada fuera de carácter individual, porque de esa forma los actuales podían usurpar algún que otro voto. Por ejemplo, el de Puerto Plata o el de San Cristóbal. Ahí tendrían dos castañas más en su recipiente de, de guiso. Y no solamente eso, sino que encima se ponen en contacto con FIFA para usurpar la potestad de la LDF Expansión, esos cinco votos como segunda división que en última instancia unos días antes de la asamblea boicotean a la LDF y a la confianza de sus gestores pidiendo la FIFA una rectificación para que esos votos no sean válidos FIFA solicitó documentación la cual se tuvo que aportar y que después de repasarla, evidentemente, contestó a la federación de que los votos tanto de la LDF como los de la expansión eran, eran válidos y, y que se tenían que considerar para, para tenerlo en cuenta. Como los tiros le han ido fallando. Han ido celebrando, eh, porque han celebrado. Cuando salió el padrón, como si hubieran ganado la Champions. Algunos ya incluso con buen vino. Bueno, para eso no tienen. No necesitan mucho, porque como han hecho un doctorado en en vinotecas. Pero lo han celebrado como si ganara la Champions. Lo que pasa es que el vino, mmm, cuando tú no lo tratas con cariño, cuando no lo tienes a buena temperatura, cuando no lo sirves en un buen recipiente y cuando no te lo bebes con conciencia, evidentemente se te amarga. Y esa celebración les duró muy poco. Les duró muy poco hasta que saben, extraoficialmente, entiendo que todavía, a lo mejor a estas horas ya oficialmente, la recomposición que ha habido para las votaciones del próximo día 7. Ellos tenían la esperanza de que la plancha del señor de Chans, por no tener el suficiente apoyo de asociaciones, pues fuera descartada. No es así, porque al ampliarse a las que estaban reconocidas en la fecha de, de enero, pues cumple todos los requisitos e inclusive eran tan ignorantes de que desconocían otro apartado legal, de que las planchas que avalaban por activa y por pasiva al señor de Chan, hay un apartado legal que amparaba a esas planchas y que evidentemente yo aquí no lo voy a decir. Entonces ahora vamos a ver cómo se siguen llevando a término todos estos acontecimientos, cómo van pasando los días. Entendemos de que ahora en breve también la Comisión Electoral publicará o mandará publicar a la Federación. De que las planchas, tanto del señor De Chance como las del señor Rubén García, reúnen los requisitos necesarios para acceder a la Federación Dominicana de Fútbol, o máxime alguna de ellas les tendrá que hacer alguna pequeña modificación que entiendo de que no. Y según el cronograma. pues nos tocará saber si el día de la fecha se amarran los machos y quieren acabar de hacer el ridículo presentando una plancha que no va a ganar o admitiendo la derrota y quedar como caballeros dejando el paso libre a la otra plancha que... Tiene, les guste o no les guste el mayor respaldo de votos para afrontar el proyecto de la federación dominicana de fútbol en los próximos cuatro, cuatro años vamos vamos a ir concluyendo el programa de hoy no 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 os preocupéis que mañana seguro que Volveremos a estar aquí y comentaremos alguna situación que se haya movido en el teje y maneje de todo este berenjenal. Y para ir culminando el programa, está esa noticia interesante, ¿no? Que decía en el en el guión de, del inicio de, de hoy, ¿no? de que es la. Por parte de FIFA, la noticia que ha hecho saltar hoy de que el fútbol en la categoría sub-17 va a celebrar su mundial a título de, de anualidad, ¿no? Cada año. Y los próximos cuatro años, el masculino se va a celebrar en Qatar, desde el año 2025 al año 2029. Y desde el femenino se va a celebrar en Marruecos para las mismas anualidades. ¿Y de las selecciones nacionales? Pues no le puedo comentar más aquello que ayer nos dijo aquí Marcelo Nebelet ¿no? Que se que hoy se incorporaría en el resto del grupo, que empezarían a trabajar tal y, tal y tal y tal y tal y tal y Pascual y nada más. El departamento no de comunicación sino de imagen de la Federación Dominicana de Fútbol sigue trabajando a a carta cabal. Somos la Federación de la imagen, no de la comunicación. Y hemos visto dos imágenes de los cuerpos técnicos trabajando y alguna imagen que otra de los jugadores ejercitándose. Pero no sabemos cómo ha llegado el grupo oficialmente, no sabemos si hay alguna novedad oficialmente, no sabemos... ¿Qué plan de trabajo se ha desarrollado hoy en el terreno de juego oficialmente? Etcétera, etcétera, etcétera. Ni de la sub-23, ni de la absoluta. Si con una selección en liticio ya tenemos problemas de, de comunicación, imagínense dos, trabajando día sí día también. Eso. Se han acabado los las laptops ¿no? en el país para que puedan escribir tanto y, y nada más por hoy. Mañana mañana volveremos a estar aquí en en sintonía y seguiremos, como os digo, hablando y argumentando la actualidad del deporte rey en República Dominicana. Ese deporte rey que nos gusta, que nos apasiona y que sin duda alguna pesa a quien le pese, que hay gente que le pesa, nos hace tilín en los corazones. Muy buenas noches, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por estar ahí y os espero mañana a las 8 pm. Bye bye. Una pasión que se expande. a todos pasión por el fútbol la pasión del cibao fútbol club el equipo más alegre gol tras gol jugada tras jugada no te pierdas a cada juego de tu equipo visita nuestro estadio síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web contágiate tú también de la fiebre la fiebre naranja de cibao fc ¿Te gustaría jugar un mundial, representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas. Tadeo, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703. Y te informaremos. Escuela de Fútbol Delfines Fines Atléticos San Judas en Santo Domingo. Se define como no he hecho, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Ciudad O Fútbol Club en cada partido. En cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, hinchas del Ciudad UFC, aquí vivimos la pasión.